Vengan todos, sacan, sacan, ya está, el muñeco dice, fue mano, dice el muñeco, ¿eh? Pablo, 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 salí, ya está, vení, vení, ya está. Ya la vimos, dice el muñeco. Claro, Rulo, Nacho, pero salí. No va a verla todavía. No, por eso, porque están todos ahí amontonados, está esperando que salgan todos los jugadores de River y de Boca. Fue tremenda la imagen de los suplentes de Boca viendo la repetición en los palcos que están ahí a ras del campo de juego, sí, y diciendo, no, no es nada, no es nada. Bueno, a ver. A ver. La para Milton. Cuello, mano. Es que sí. Espalda, mirá, ¿no? A ver. Mirá, pierna derecha. Cuello. Sí, cuello, mano y espalda. Sí. En ese orden, a ver. Ponele en velocidad normal. Una jugada de la que se va a hablar mucho todo, tiempo, ¿no? Todo el día. Los noticieros, los canales deportivos, los programas deportivos van a hablar de esta jugada. Sobre el final, dependemos de lo que decida Ramírez para ver si hay victoria de River de visitante, si hay empate de Boca de local. Rulo. Sí. Armani sacado como loco y Marcos Rojo que quiere que cobre gol el árbitro. Bueno. Todos tratan de influenciarlo al árbitro. Ahí viene, ¿eh? Está la decisión. A ver. Ramírez dice que no hay gol de Boca. El festejo del muñeco. Mano fue. Preguntan en la tribuna, sí. Y amarilla para Lema. Y será roja para Lema. Lema había sido expulsado.